Pero y la relación, el responsable de todo esto que no está ahora, que es Olivieri, que no apareció tampoco. No apareció. Los acompañaron se perdían el canal. Y los autores son los responsables de hacer 3 años sin éxito de televisión, en un horario muy difícil, con ingenio, ingenuidad, y diversión fundamental, integración familiar. Si hay un éxito, el éxito radica en que la familia se junta toda. Y cuando vos podés juntar a la nona, a la madre, al padre y a los hijos, y a ninguno le dé pudor que haya algo en televisión porque hay una mala palabra, o que al padre no le parezca una pavada porque es para el hijo, que el hijo lo pueda ver y está contento. Hay pocos programas que integran a la familia a las 9 de la noche. ¿Entendés? Y creo que los medios televisivos todavía nos tienen que servir como para seguir conteniéndonos de lo que es el mundo, ¿no? Y el mundo va hacia una destrucción total. Nos jugamos por la integración. Por el cuarto año. Nos jugamos por la integración, que es lo más importante. Por eso seguimos juntos, a pesar de que, bueno, en algún momento alguien intentó rompernos, no voy a dar nombres, ya se sabe. Ya se sabe, ya todo el mundo sabe. Pero bueno, esto frente a la gente, el éxito lo trae la gente. Es decir, en definitiva, nosotros estamos vivos porque la gente nos sigue apoyando. Tenemos una preguntita más de Adela, una pregunta de Mario, después hacemos una pequeña pausa comercial y continuamos. Pero tenemos una preguntita más, Adela y Mario. Sí, hola Mario, pregúntale vos después. Claro, no, yo hablaba antes con Carlín y con Mauricio el tema de, decía, me da un poco de vergüenza ser cholulo porque le pedí un autógrafo. Me decía, todos lo somos de alguna manera. ¿Molesta eso? En Buenos Aires se siente más, hay un excesivo control de la prensa, sobre todo aquella sensacionalista, o ya están acostumbrados. No, es como que uno rompe un poco, yo creo que más él que yo, sabe cómo son las reglas del juego de esto, ¿no? Y bueno, creo que a mí me molesta, en algunos puntos me molesta un poquito, porque si no entras dentro de ese juego, es como que te tenés que ir. Y bueno, algunos no aceptamos las reglas del juego. ¿Tenés que ir o te echas? O te echan solo, sí. No, pero puedo que... Sí. No, lo que quiero decir es que en general las reglas del juego no las acatamos ninguno de los dos. Creo que muy pocas veces se encuentran dos actores que las reglas del juego promocionales no las acaten. Fíjate que acá, estas cosas yo nunca las hice. La primera vez que nosotros salimos de jugar al pádel, la primera vez que hacemos un evento que no tenga que ver con la actuación, juntos los dos, tiene que ver con la gente que nos trajo. En este caso Salama y Amoroso, evidentemente contribuyeron a esto de que estemos acá, que viajemos a pesar de todo lo que nos pasó y lleguemos después de 12 horas, por respeto al público, respeto que creemos cuando nos enteramos que la gente estaba en el aeropuerto, creo que lo menos que merecía la gente es que nosotros por lo menos estuviéramos. Y esto tiene que ver con el respeto que sentimos de la gente acá. La prensa acá, no sé, todavía no vi nada, pues mañana sale y dice, no venga más. Pero hasta acá sentí que no sentí ninguna agresión, sentí mucho respeto, y esto para nosotros es muy importante. Porque hay una cosa en la Argentina que tiene que ver con un cierto grupo. Sería irrespetuoso de mi parte hablar de la mayoría. Hay cierto periodismo minúsculo que te pasa por... Siente que es irrespetuoso a partir de que siente que no mereces el espacio que ocupar. Y si yo creo que a esta altura cada uno, él con 20, yo con 40, tenemos un espacio, o vos o tenemos un espacio, es porque por algo será. Bueno, yo quiero preguntarte a vos, Carlitos, porque ya con él creo que el capítulo será el tema de los sentimientos, y bueno, ya está por ahí la nueva pareja, la mitad de su corazoncito. Fundamentalmente a los artistas les interesa poco nada que se hable de su vida íntima, ¿no? Y hay incluso algunas personas que están en esto del arte, repudian este tipo de pedidos de la gente. No sé cómo entrarte, a ver si puedes hablar. Dale, la regala, porque queríamos saber. La gente soltea, las chicas que codician tu presencia, querrían saber algo sobre tus sentimientos. Te casaste también con Olivier. Eso no es en serio. Yo sabés qué pasó. La única vez que hablé de mi vida privada, salió todo al revés. Salió muy mal. Entonces dije, me parece que ¿por qué hablo? Porque además hay una cosa, cuando vos hablas de tu vida afectiva, particularmente a mí, me da vergüenza, te lo juro, leerme. Porque hay una especie de pudor con la intimidad de uno, ¿no? Viste, empezás a decir, yo respeto a quien lo haga, no quiero polémica, no quiero pelearme con nadie. Lo que me pasa es que cuando yo empiezo a hablar del amor, de la intimidad, la... Y me leo que yo dije eso, y me hace... ¿Qué digo esto? ¿Pero estás de novio o no, Carlos? Ah, era lo que quería saber. Sí.
A buen entendedor, poca palabra. Yo quiero decir que esta vez, no sé si la casaste, no quiero hablar porque no tengo un proyecto, ni pienso hacer proyectos, porque haciendo proyectos creo que uno no disfruta de lo del presente. Y con la experiencia que tengo en años anteriores, en parejas anteriores. Y decime, Carlito, ¿por qué te jactás entonces de decir que sos el más feliz? Por eso digo que no puedo tener proyectos. Bueno, es buen momento para hacer una pausa comercial. Vamos a dejar ahí. Y volvemos en un minutito con todos ustedes en este programa especial con Carlos Andrés Calvo y Pablo. Nueva casa. Y Jorge Salama, que es mi querido socio, amigo y director de Prestigio Producciones, que ha tenido la feliz idea de que Carlín y Pablo estén aquí en el Sistema Nacional de Televisión. Sistema Nacional de Televisión, Mario, que con este tema muy hablado de la apertura, también abre quizás sus puertas, posibilitando la llegada de aquellos artistas que siempre llegan dentro de un cassette, ¿verdad? Porque hasta ahora estaban en un cassette, pero hoy, gracias a este trabajo del Sistema, los tenemos aquí. Sí, ellos llegaron antes porque el espíritu de amigos son los amigos. Llegó al Paraguay en forma natural. Hoy ellos están aquí físicamente con nosotros y para nosotros es natural que estén en Colombia. Por eso queremos, a nombre del Sistema, hacerle un pequeño presente. Es muy lindo, amigo. Como testimonio de... Puedo decir algo, es muy lindo lo que dijo. Porque es una manera de estar adentro, es un halago. De verdad, gracias, porque estamos sentados con ellos. Sí. Somos dos paraguayos de la familia más. Gracias. Nosotros nos apreciamos mucho de hacer un culto, no sé si bueno o malo, de la amistad, pero creemos que la gente que llega al Paraguay lleva un recuerdo bueno, ¿no? Generalmente. A pesar de que a veces uno llega en malas condiciones, porque el avión, pero de cualquier manera, todo eso hace a lo anecdótico. Para conocer gente. Lo que le quiero yo reiterar es que nosotros desde el canal estamos muy contentos con el programa y más contentos con ustedes porque, bueno, son personas y están aquí con nosotros. Y en ese sentido creemos que vamos a seguir cosechando éxitos con la producción de ustedes. El programa llega a la familia, llega a todos los niveles y tenemos una recepción formidable de toda la teleaudiencia. Por eso estamos muy orgullosos de tenerlos aquí entre nosotros. Y esto para llenar cuando vengamos acá. Y para Pablo también, ahora que está en una miel, yo creo que alguien tiene que llevar la señora. Y esto hay que cuidarlo, porque el hermano de la señora puede ser... Puede ser muy peligroso. Muchísimas gracias. Muy bien, con nosotros también está Jorge Salama, que es el director comercial de Prestigio Producciones, que es la empresa o es un grupo de gente que está... Sétate, Mario, vente con nosotros aquí, acompáñanos un ratito. Está realizando esta posibilidad de producir fundamentalmente y de crear nuevos programas, nuevas ideas y la presencia de los queridos artistas de todos ustedes. Jorge, otra realización de Prestigio, ¿verdad? Buenas noches. Yo quiero contar una pequeña anécdota, ¿me permitís? Cuando estuvimos en Buenos Aires con Carlín y Pablo, se habló de traer la obra de teatro. Y realmente era una cosa medio imposible, me dijo, mira, fíjate lo que es esto, y es prácticamente imposible, tenemos que llevar un auto, una moto, la escenografía es una cosa impresionante, pero queremos ir a Paraguay, nosotros tenemos muchas ganas de encontrarnos con esa gente. Entonces les surgió a ellos la brillante idea de venir a compartir padres, que, bueno, ya lo verán en el partido. Tal vez les falta un poquito, ¿no? Pues yo creo que si tienen un poquito más de práctica, creo que van a llegar a jugar mejor. Claro. Pero lo importante es que están aquí. Tenemos que cobrar por la idea de traer el partido del padre. Después ya tenemos lista la chica. Pero lo más importante era la presencia de ustedes. Yo realmente, en nombre de Juan Carlos y mío, me siento muy orgulloso de tenerlos aquí.
hicieron culto al nombre de su programa porque nos hicieron sentir realmente amigos a nosotros también. Bueno, muchas gracias. Pequeño recuerdo también para ustedes, uno para Pablo, la verdad. Después lo que sufrió de las palabras son impresionantes en Boca de Salamanca. Gracias. Sí, vamos a mostrar este. Quiero mostrar todo, porque realmente todo lo que se dijo acá, a pesar de que realmente la televisión se miente también, quiero decir que fue conmovedor. No, yo no soy de ir a programas de televisión en Argentina ni en ningún lado, en realidad. Decir, agradecer y abrazar, porque me conmuevo, no es fácil. Por eso digo que todo lo que se dijo acá es verdad, porque nunca nos trataron tan bien como esta traída en Paraguay. Pero hay una sorpresa más, porque a pesar de Adela y Mario, de cómo juegan padre, tiene un premio por haber jugado a padre. Claro, y nada más y nada menos que esta enorme placa. Leemos lo que dicen. Vamos a leer. El balcón padre, Copa Amigos, son los amigos, Pablo Rago, no aclara si es ganador, perdón. 15 de marzo de 1993. Asunción, Paraguay, Solá, Biongi. Únicamente podemos despedir a estos dos grandes actores que son amigos, de verdad, con lo mejor que podemos darles. Nuestro aplauso, nuestro cariño y nuestro amor. Muchas gracias. Buen regreso. Tan solo una voz.